Una feminista de Luisiana se querella contra todos los hombres. El patriarcado al completo tendrá que acudir a los tribunales el próximo día 15, acusado de machismo. Se están fletando autobuses desde todas las partes del mundo y los hombres han creado un grupo de WhatsApp para decidir entre todos si contratan al mismo abogado o van cada uno por su cuenta. Ha sido el titular más impactante del día, pero hay más noticias. La película Memorias de África puede adelantar la menopausia. Lo confirma un estudio norteamericano que ha descubierto también que los puentes de Madison aumentan el riesgo de que el espectador se convierta en una señora mayor, separada y que llora por cualquier tontería. Más asuntos, los profesores de primaria podrán disparar al techo para imponer disciplina. Es una nueva medida del Ministerio de Cultura, aplaudida por el Gremio de Profesores y por la Asociación Nacional del Rifle. Para las clases muy numerosas se autorizarán también las ráfagas de metralleta. Y terminamos este breve repaso informativo con una buena noticia. Una máquina expendedora de comida gana una estrella Michelin. La máquina, ubicada en una oficina de Toledo, atrae a becarios de todos los departamentos con su reinterpretación del sándwich de atún con trozos de galleta blanda y barrita fría de Kit Kat. Y esto es todo por hoy. Ya saben que la actualidad del mañana continúa en El Mundo Today.